Ahí estamos. Muy buenas noches. ¿Cómo están, Fran? ¿Cómo estás? Moni, pues cansado, pero contento de estar Eso, aquí. Eso, estamos cansados. Va a ser una semana de muchísimo trabajo para todos. Ha sido un periodo de mucho trabajo para todos. Y un periodo de muchas elecciones. De muchas elecciones. <laughs> y la del próximo domingo es una elección muy importante sí. para todos los mexicanos. Y a veces parece. Porque lo he escuchado muy frecuentemente entre personas que no tiene mucho sentido ir a votar. Si, uh -huh. pues, finalmente, el, no es que el voto de una persona va a cambiar el resultado de una elección. Pero, pues, sí es importante y me parece que este es el buen momento para decir por qué sí tenemos que salir a votar. Porque debemos hacerlo en conciencia claro. y asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Y todo lo que significa. Eh... El voto es una decisión de país, yo siempre lo digo. O sea, no minimicemos nuestra capacidad de influir en una decisión eh, conjunta de un grupo de gente que... Por, probablemente vota por un proyecto o por otro pero que juntos si generan una decisión y no, no quiero usar la palabra cambio porque va a parecer que soy parte de y no lo soy de ningún tipo de este campaña de nadie ni a favor de nadie no pero si quieres generar una situación de vida y de, de proyecto de país. Sí es muy importante que nos hemos politizado mucho más en México, particularmente los últimos años y particularmente los últimos meses, pero en realidad si no vas a salir a votar, eh, pues entonces tampoco salgas a quejarte. Eso es una realidad. Y creo que estamos en un país que más que nunca necesita a su sociedad civil. Eh, hemos sido abandonados, hemos sido eh, decepcionados, hemos sido muchas veces, me atrevería hasta decir, engañados por nuestra clase política. El trabajo que hace la sociedad civil en México, particularmente los últimos años, que ha tomado como un papel preponderante en, en poner manotazos en la mesa, eso lo ha hecho mejor que nadie la sociedad civil. La sociedad civil que ha tenido que aprender a organizarse distinto. Por qué se forma hoy como una fuerza también política. Fíjate, acabo de estar en una cena, eh, uh -huh. vengo de una cena eh, invitado porque un profesor, que, un profesor alemán muy prestigiado, pues quiere, quería platicar con algunas personas que que estamos dentro de la sociedad civil sobre cuál es la situación en México uh -huh. y a mí me llama mucho la atención porque uno de los aspectos preponderantes de los alemanes pues es su respeto por la norma. Ese mismo respeto por la norma los ha llevado a veces a tomar decisiones no necesariamente moralmente positivas, claro. como pues, ocurrió durante todo el periodo del nacionalsocialismo y pues todo este periodo de, de este, del negro de la historia uh -huh. alemana. Uh -huh. Pero los alemanes tienen algo que aprendieron muy bien de ese periodo. De hecho, es muy interesante porque ellos mismos te lo dicen. Nosotros hicimos cuentas con nuestra historia y nos dimos cuenta que en menos de 50 años destruimos Europa dos veces. Imagínate y destruimos nuestro país dos veces. Entonces, pues en esta reflexión se dieron cuenta que no solo se trata de tener un conocimiento sobre las normas, de tener una participación democrática, porque no hay que olvidar que Hitler, que uh -huh. pues es esta, uh -huh. una de estas figuras, eh, no, bueno, más en, eh, emblemáticas eh, no, de, Emblemáticas y de, de los cambios radicales, de las promesas que cumplió a su manera. Eh, y, y que llegó y, por la vía democrática llegó absolutamente legítimo absolutamente legitimado por el voto de su pueblo y además eh, lo adoraban como un dios uh -huh. o sea lo que lo que tenía el pueblo de alemania en esa época por Hitler era devoción o sea ni siquiera era creer en un proyecto era devoción era devoción y precisamente ahí fue cuando ellos, los alemanes, se dieron cuenta que necesitan no solo construir ciudadanía en términos de participación democrática y de uh -huh. respeto de la norma, sino también construir uh -huh. ciudadanía política capaz de claro. entender la diferencia entre demagogia y una política pública sustentada en datos, el impacto que al final tiene una política pública. Y claro, en los grandes números tal vez eso no es tan visible, porque uh -huh. al final... Pues la mayor parte de personas en el mundo tiene un pobre conocimiento de lo que ocurre en sus países, en sus comunidades. Hay sociedades más politizadas, por ejemplo, en América Latina, mm. eh, los argentinos creo que son el país que más se distingue por ser un, un pueblo muy involucrado en su política y que la vive muy. con mucha pasión. O sea, de América Latina yo creo que son los más politizados son los argentinos, por mucho, ¿eh? en Estados Unidos en las costas, uh -huh. este en Canadá, en Europa, o sea, hay países en donde la cultura política es mucho más cercana uh -huh. a la cotidianidad. Pero aún así, la mayor parte de personas se informa de una manera muy superficial y toma decisiones independientemente de los hechos, los resultados. Ya, te estás muriendo ya me estoy de muriendo de frío. frío porque me tiene aquí, Francisco, <laughs> en la congelación. <laughs> este... es que no en la congeladora. <laughs> Entonces, pues creo que este es un muy buen momento para reflexionar si estamos viviendo el país que quisiéramos vivir, porque si los gobiernos nos han engañado, pero, pues no han tenido que batallar mucho, ¿eh? No y nos han engañado siempre, o sea, no es que este nos engañe más que los anteriores, no. no pero eh, no han batallado un... nada. No, no. No han batallado nada, ¿eh? Porque en realidad los ciudadanos no estamos pasando del análisis de los tres segundos del impacto que tiene una decisión de un gobernante, de un gobierno federal, uh -huh. de un legislativo. Eh, el hablar por ejemplo a mí me hay cosas que me siguen espantando y me siguen sorprendiendo cómo se defienden por ejemplo pues reformas que desmantelan instituciones fíjate que ahorita que tocas el tema del legislativo me duele en particular el legislativo que vamos a tener me duelen mucho muchos candidatos o sea me duele mucho por mi país no y yo me imagino que a ti de, te debe de doler igual y a muchos de los que nos están eh, viendo también en el sentido de Ve la cantidad de personajes, por eso es como esta guerra por el poder en realidad, no es por el oficio, no es en un respeto al oficio de la política eh, o al arte, de la política es un arte, eh, no, o sea, es literal lo más vulgar de ir atrás de un hueso, un sueldo, uh -huh. porque tienes hoy una cantidad de candidatos que no tienen ni la más peregrina idea de lo que es hacer una ley, de lo que es tener una iniciativa de algo y poder operarla, o sea, hacer que suceda. Entonces, estaba yo revisando unas listas de por ejemplo, de para el Congreso local en la Ciudad de México, de los distintos partidos. Te de puedo 12, decir Chile, que Manteca. el 12% podrán ser legisladores profesionales, el resto no, eh. A ver, fíjate, y hace... también nosotros tenemos la culpa. Ahorita que empezamos hablando de la sociedad civil y quiénes somos y cómo nos muchos eh, se aspiran desde la sociedad civil llegaron, pero no se trataba de eso. Entonces, también nosotros como sociedad civil tenemos que tener mucho cuidado de respetar lo que queremos generar como una fuerza como sociedad civil, porque también estamos llenos de advenedizos, ¿eh? Mira, nosotros hicimos un ejercicio en el observatorio al inicio del sexenio por evaluar precisamente, por observar quiénes integraban las diferentes comisiones y qué era lo que proponían. Uh -huh. Lamentablemente los recursos se vieron afectados y ya no pudimos continuar con ese proyecto. Pero era interesante porque el ejercicio era entender si quien entraba a la comisión de seguridad de el, o del Senado y de la Cámara de Diputados, pues qué perfil tenía. Claro. Uh -huh y menos del 10% de los que estaban en las comisiones tenían algún tipo de experiencia en por pues, la de seguridad en la de justicia uh -huh. en, en la que tiene que ver con las fuerzas armadas etcétera donde es, es sorprendente la diferencia es en temas relacionados con derechos humanos uh -huh. en derechos humanos el 70% de los que están ahí tienen alguna experiencia directa en temas de derechos humanos. Uh -huh. Buena, mala, es, pero, la es eso, tienen. pero la tienen. Y eso ya es un avance. A mí, de, con todo y todo, no me preocupa esa parte del legislativo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el Congreso, pues en realidad, particularmente la Cámara de Diputados, si sí es la manera en la que un ciudadano participa sí, y se duda. hace... Se, se estructura en este conglomerado que uh -huh. es el, el poder legislativo y al ser una fotografía de la sociedad, pues es una fotografía de la sociedad. Entonces, en esa fotografía de la sociedad, pues cabe el actor. Pero esos cabe... actores están tomando una decisión por ti, con tu dinero, además. Ellos y están son... interpretando. Sí, pero, no, el, de nuevo, el, el, soy yo el por que lo eso, los Pero él te representa. Y entonces está interpretando cuáles son tus necesidades básicas para convertirlas, o sea, o tus necesidades en determinados terrenos para convertir eso en, eso en ley. Y si tú tienes ahí una persona que no sabe ni lo que es una ley. O sea, la diferencia entre un protocolo y una ley, pues entonces estamos hundidos. O sea, es que yo sí creo que por eso es tan importante el voto en general. Porque tenemos sí que regresar a tenerle respeto al oficio de lo que es gobernar un país. Eh, tenemos que regresar a tenerle respeto a las instituciones, a muchas de estas que se desmoronaron. Tú mencionabas derechos humanos. ¿Dónde está parada la, el terreno de los derechos humanos en este país? Vámonos desde quién es la titular. O sea, ¿qué representación tienen los derechos? ¿Qué defensa han hecho los, los derechos humanos en este sexenio? De, no. de, o sea, es decir, en función de defender del gobierno de los abusos del gobierno. Para eso servía la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hoy es un brazo del partido político en el poder. O sea, hay que decir las cosas por su nombre. Y tengo entendido además que muy nerviosos deben de estar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque saben y viene, evidentemente, eh, al menos en la operación propia de la administración actual. Si llega a la presidencia Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum sabe perfectamente lo que está pasando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo poco legitimante que es para cualquier gobernante tener a Cefala, porque lo que tienen como titular es no, Cefalia. Eh. O sea, ¿me, ¿me explico? A ver. Entonces, antes, bueno, que antes, viene un cambio y que vienen... Eh, eh, la gente que está conformando la Comisión Nacional de Derechos Humanos sabe que en breve... Tiene que entregar, porque eso se tiene que profesionalizar y porque eso tiene que volver a ganar la legitimidad que tenía. Porque ahorita no es nada. Y en ese sentido, entonces los mexicanos estamos encuerados. O sea, a ver, creo que para, hacer, para retomar el argumento ¿sí? central, que es: ¿qué deberíamos esperarnos de la política? ¿sí? Y. Aquí hay un, algo que, entre otras cosas, muchas veces se confunde entre política y administración pública. Uh -huh, sí. La gente cree que porque eres un funcionario eres un político. Y no. No necesariamente. Así es nada más alejado. Hay funcionarios sí. que son políticos porque vienen de la política y su carrera es política y uh -huh. entonces llegan a una posición por esa carrera política, pero la mayor parte de funcionarios va, no lo son. No lo son y eso uh -huh. es gente que se ha formado y preparado para estar en esas posiciones. Pero específicamente ese es uno de los elementos. Cuando tú aceptas una posición o compites por una posición o quieres una posición, pues es porque crees que vas a tener un buen desempeño en ella. Uh -huh. Y es válido que no conozcas los elementos clave de esa posición, uh -huh. porque pues hasta que no llegaste a ese lugar y no tuviste esa responsabilidad, sí, pero... pero debes prepararte no. y estructurar un equipo. Porque para eso están las dietas también de los diputados, para que tengan un equipo y entonces esas personas les puedan enseñar. Y no solo es los diputados, porque el caso también es el caso del, uh -huh. de la Comisión de Derechos Humanos. Sí estuvo mal que el legislativo aprobara el nombramiento uh, de esta ¿De mujer. ¿Por qué? Porque no cumplía con los requisitos. Y no cumplía con los requisitos porque hubo unas bueno, determinante. Empezando porque era militante. De, es que de es o sea, militante activa. Además. Por eso es que es eso, uno de los requisitos base claro. es que no puedes pertenecer a un partido político activamente en el momento oh, de la elección. Y, y luego las consecuencias, ¿no? O sea, dentro de la agenda de derechos humanos que es cargadita, particularmente lo ha sido en los últimos años, y se le ha dado mucho más luz o mucho más foco a cosas que, para empezar, pertenecen al pasado. Y ahorita hay mucho en el presente que hay que atender en materia de derechos uh -huh. humanos. Y y entonces vamos a buscar justicia por fulano que fue asesinado hace 60 años, sí, y todos los cientos de miles que están siendo asesinados ahorita las mujeres desaparecidas, los yo qué sé o las personas que borraron de la lista exacta, de personas desaparecidas y no no han exacta, sido localizadas eso por principio. Y después la la forma en la que se dirige a la, a la sociedad un comunicado, un vil comunicado de agárrate el que quieras, como si fuera un partido político, no lo es, no. no saben que no lo son, no actúan así. Entonces, eso es bien delicado, pero confiemos en que eso va a cambiar, llegue quien llegue. Yo estoy convencida de que eh, si llega... Claudia Sheinbaum, eso va a cambiar. Si llega Xochitl Galvez, eso va a cambiar. Pero si llega Claudia Sheinbaum, eso va a cambiar. Porque ella tiene, creo que, creo, ¿eh? y no estoy haciendo campaña en favor de ella, ni muchísimo menos, pero creo que por lo menos se da cuenta de lo que está pasando ahí. Porque lo que está pasando ahí ha sido uno de los grandes crímenes de esta administración. A ver, yo quiero ser claro con algo. Eh... Nunca he militado en ningún partido, este nunca me he sentido particularmente cercano a ninguno, mm. porque algunos por algunas cosas, otros por otras, no me parece que encarnen ni la persona que yo soy, ni la persona que quiero, ni el país que me gustaría que este que, que tuviésemos. Pero entiendo que el sistema de partidos es lo que hace que funcione nuestra democracia mm. y la democracia es importante no porque mi no por la parte de ejecución, o sea, la parte del voto, la parte de la representatividad, uh -huh. sino porque la democracia es el único sistema que garantiza uh -huh. la igualdad entre las personas, claro. la igualdad de, de derechos y la igualdad frente al Estado. Entonces, por eso es importante la democracia. No, dicho y, esto, y, y ejercer tu derecho de expresión. Dicho esto, no. yo no creo, sinceramente no confío en que si llega este Claudia como una representante de un partido que ha tomado las decisiones uh -huh. que ha tomado vamos a ver cambios. Tú sabes que esta semana nosotros presentamos en el observatorio y está ahí para que puedan analizar el documento, un análisis exhaustivo de las propuestas de seguridad ah, sí, de los sí, candidatos. Sí, sí, claro, lo leí. Uh -huh. Y pues lo o sea, a mí me preocupa algo, eh, si tú lees la, eh, la plataforma de Claudia, la plataforma uh -huh. de Claudia parte de un análisis absolutamente erróneo del país en el que vivimos. Porque ellos, porque bueno, ajá. porque dice que la política de seguridad ha logrado pacificar al país sí. y que hoy estamos en el mejor textualmente que hoy estamos en el mejor momento de seguridad que los homicidios van a la baja que todos los delitos es que van a la pero es que eso baja. que ella está manejando ha sido totalmente parte de su discurso de toda su campaña y parte del discurso de la campaña que además eh, la, o sea siempre me ha parecido como nos ha parecido a tantos que es una instrucción prácticamente elevar a rango de eh, mandamiento el, eh, pues los logros de la cuarta transformación, y ella tiene que dar esta continuidad o por lo menos dar la impresión que vendrá esta continuidad. Lo ha sostenido así en los debates, lo ha sostenido así en todos sus spots de campaña, lo ha sostenido así en, en todos sus discursos, en los mítines, en los mítines a recia, porque nosotros lo que vemos en las redes sociales y en los medios que destacan lo dicho por los candidatos en sus mítines, uh -huh. pues son realmente pedacitos. Pero si tú te sientas a ver. 40 minutos o media Don't hora de, de el discurso seguido mucho más recio de lo que tú alcanzas a ver en los medios en todo sentido no y claro que es vamos a continuar prácticamente con la línea de la cuarta transformación iniciada por el presidente López Obrador, pero en materia de seguridad, pero en materia de educación, pero en materia de salud. Y es bien grave porque son las tres materias en las que estamos reprobados, Francisco. Y entonces, ¿por qué deberíamos confiar? Porque la verdad es esto. O sea, por eso cuando tú decías, nos han engañado todos los gobiernos, yo no estoy tan seguro que nos hayan engañado, ¿eh? Los mayor... políticos. Sí, yo pero me refiero a la clase política. Tampoco es tan cierto, ¿eh? Porque hay una realidad. Pero tomemos, voy, voy a tomar dos cosas en particular. Uno, un ejemplo de seguridad y el otro, uh -huh. un ejemplo relacionado con lo que pasó con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uh -huh. con Naim. El presidente López fue muy claro en lo que iba a hacer sobre seguridad. Sí. Es decir, nada. Nada. Él desde siempre habló de abrazos no balazos, abrazos no balazos, abrazos no balazos. Cuánta vez se le intentó que expresase algo más, o sea, de qué se compone esa idea de abrazos no balazos, uh -huh. nunca dijo nada que no fuera abrazos no balazos. En este ejercicio que acabamos de hacer con, con los candidatos, nosotros lo hicimos en 2018. Uh -huh. Y en 2018, a las 300 preguntas de política pública que se le sometieron a todos los candidatos, el presidente no pudo contestar a nueve preguntas. Nueve fue el total de las preguntas que contestó y también uh -huh. está en nuestra página, lo pueden revisar. Eso, pues, te dice que él nunca nos engañó. Nunca hubo una política de seguridad. Uh -huh. Si hoy tenemos el desastre que tenemos, es porque estaba avisado que íbamos a tener este desastre. Y en materia del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el presidente siempre fue muy claro que él no estaba de acuerdo en el y que para él la mejor opción uh -huh. era sí, Santa sí, Lucía. Sí, sí. Y entonces yo recuerdo reuniones en el Club de Industriales en donde eh, estábamos convocados sociedad civil, empresarios y todos, y el presidente, cuando tenía que decir si iba o no a conservar el, el aeropuerto, se hacía para atrás y entonces hablaba Poncho Romo, te acordarás uh -huh, en ese perfecto, entonces. Sí. Y Poncho todas las veces decía no, el aeropuerto no se toca, el aeropuerto no se toca, el aeropuerto no se toca. ¿Y qué pasó? Que al final el aeropuerto, pues no, no no fue, porque él no nos engañó, él sí nos dijo que no lo iba a hacer, que lo iba a echar atrás, aun cuando nos ha costado casi 400 mil millones de pesos, uh -huh. cuando Santa Lucía nos ha costado casi 300 mil millones de pesos entre remodelarlo y mantenerlo en pérdidas, y seguimos sin aeropuerto. Sí. Así Entonces, es. eso na nadie nos engañó. Pero también cuando llegó, él prometió un gobierno para todos los mexicanos. Él prometió un gobierno de conciliación. Yo me acuerdo también de ese discurso entrañable que dio aquel, eh, pues en aquel primer encuentro que tuvo con sus ciudadanos, ya con el triunfo en la mano, en términos de hoy diríamos, ya con el bastón de mando en la mano, y, y que salió con su esposa y que tenía aquel zócalo impresionante. A todos se nos puso la piel chinita de ver cómo reci Creo que en México jamás había recibido a un presidente con esa esperanza Deboción. y con esa esperanza y prometió un montón de cosas que se han ido eh, entiendo y como como lo hemos visto suceder con otros gobernantes eh, que una cosa es ahora sí como dicen ¿no? prometer no empobrecen no pero tú te comprometes a una serie de cosas ante la adrenalina del triunfo en ese momento y, y y luego gobernar no es lo mismo que hacer campaña. Aunque por mucho tiempo, aunque creo que le costó, le costó empezar a gobernar, se la pasó demasiado tiempo todavía haciendo campaña. Eh, la mañanera es una campaña permanente, ¿no? Por ejemplo. Y, y sí creo que empezó, este gobierno empezó a disgregar o empezó a seccionar la sociedad para la que iba a gobernar y para la que no eso es lo que no está bien eh, porque tú puedes sí proteger yo siempre he defendido que Andrés Manuel López Obrador finalmente y sí lo logró poner aunque fuera en la o sea, en el discurso pero logró poner al centro de la conversación lo que nunca antes había sucedido a, la, a los grupos más desprotegidos socioeconómicamente hablando de nuestro país, porque los tiene en el discurso permanentemente, porque es parte de esta estrategia. Hasta digo, lo que voy a decir, a lo mejor a muchos les puedo ofender y no es mi intención, pero es hasta una estrategia mercadotécnica. Él lo dijo. ¿Me entiendes? Eh, a ver, son sus palabras. O sea, él lo dijo, él dijo, darle atención a los pobres es buena estrategia política. Bueno, por supuesto. Entonces, eh, pero usar eso contra. Eh, los intereses de otro sector que le da y que te da de comer. No nos, no nos olvidemos de eso, de esa parte. Sí, creo que es muy complicado. Y eh, lo que sí le debemos, yo nunca había sentido tanta eh, tanto encono en el debate político entre la sociedad de, de calle. No entran los expertos, no en el círculo uh -huh. rojo, en las sobremesas de casa, en las familias, eh, los agarrón. O sea, esto ya es, y no me estoy refiriendo con eso a la violencia. En nuestro país la violencia... Es producto del crimen organizado, o sea, la violencia que vivimos ahorita, que han matado tantos candidatos, pero además de forma violentísima, a balazos, o sea, no, lo, esto es producto del crimen organizado. ¿Y por qué? Porque se fortaleció en los últimos años. ¿Por qué? Porque claramente muchas cosas que suceden en el crimen organizado, y tú, Francisco, mejor que nadie lo sabes, no podrían suceder si no hay una colusión de alguna parte del gobierno con el crimen organizado. Se permitió que creciera, se permitió que entidades enteras estuvieran, yo lo acabo de ver, cuando regresé de Tamaulipas, y tú lo viste y te lo conté, o sea, uh -huh. sí, el arrodillados, de de arrodillados, arrodillados, y arrodillado está Chiapas, y arrodillado está Michoacán, eh, Michoacán Guanajuato. O sea, esto, el de, y olvídate, el derecho de piso es lo de menos. O sea, ese es uno de los bracitos, de los miles de brazos que tiene el crimen organizado. ¿Y qué pasa? Que muchos gobernantes, ponlos populares o menos, están así. Eh, eh, no, esa no es la violencia a la que me refiero. La violencia es el encono, la polarización que comenzó desde el primer año, desde el momento en el que regresa a sus términos porfirianos eh, de Fifí. Y, y no Fifi. Uh -huh. Pueblo bueno. Pueblo bueno y pueblo malo. Uh -huh. Aspiracionistas. O sea, imagínate. Ya se derechizó la clase media. Pero cuando tú lo que tienes que... Tener es no una mentalidad de que estires la mano y te, y te conformes con tres mil pesos al mes, seas joven construyendo el futuro, o seas una persona adulto mayor que ya estás, eh, que ya te retiraste y que necesitas estos apoyos. Sí, todo eso está muy bien. Pero tú lo que necesitas en un país como el nuestro, con las capacidades del nuestro, eh, porque no somos Nicaragua, ¿verdad? es generar una cultura de la prosperidad. Porque tienes todo para ser un país próspero. El problema de México siempre ha sido, sí, la corrupción. Por, porque por eso no avanzamos más con la prosperidad que somos capaces de generar. Oye, con la robadera que ha sido nuestro país por sexenios. Imagínate la cantidad de dinero que México genera para que haya aguantado el robo de un sexenio como el de José López Portillo. A ver. El robo de ahí y me puedo seguir. ¿no? A ver... Un aspecto que, que las personas a veces no tenemos... Oye, ahorita claro. le damos tiempo, Ajá. tenemos un chorro de comentarios de esta noche. Ahorita le damos este le damos tiempito. Es que los, los países son capaces, generan una cantidad enorme que ni siquiera, o sea, a las personas nos cuesta mucho traducir en, en, en un número y ponerle ceros. Uh -huh. Y generan a pesar de cualquier cosa. Uh -huh. O sea, un pueblo, por más que le des y le des y le des, no se acaba o ve Cuba o ve Venezuela, o sea, han, agu, han aguantado y siguen aguantando. El problema no es ese, o sea, yo sí estoy de acuerdo en la parte de la subsidiariedad que en un país como el nuestro debe existir, porque si sí hay una realidad… De que es subse, la, o sea, del subsidio, ok. Sí, la Ajá. subsidiariedad, sí, o sea, sí, el apoyar, sí, 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 sí. porque si sí hay una desigualdad brutal… Ah, brutal. En Pero México, por no supuesto. no me refiero a una desigualdad económica brutal. Me refiero a una desigualdad de oportunidades brutal. Así es, efectivamente. Porque si tú eres una madre que no tiene una pareja por el motivo que sea, que sea. pues difícilmente vas a poder acceder a un trabajo digno, bien pagado, uh -huh. porque no existe todo el apoyo social toda la estructura que existe en otros países que te permite pues que tú dejes a tu hijo en una condición medianamente segura y que tú puedas ir a, y ejecutar tu trabajo y que en tu trabajo van a respetar tus horarios laborales y también van a respetar esos derechos laborales que tienes en el caso de que tu hija se enferma o tu hijo se enferma, que tengas que salir a atenderlo. En este país si tú tienes una realidad como esa, que es una realidad de muchas mexicanas, uh -huh. pues difícilmente vas a tener los mismos, las mismas oportunidades que otra persona laboralmente. Y si nos vamos a temas de capacitación, si nos vamos a temas de preparación y profesionalización, de salud, o sea, son muchos aspectos en los cuales este México es extremadamente desigual. Uh -huh. Entonces sí me parece que esa, esa parte es encomiable el que se haya puesto. La al desigualdad, centro de la al conversación centro, totalmente y que se haya he hecho una inversión uh -huh. de, de recursos públicos bajo el argumento de subsanarlo uh -huh. el problema está en que ahora son 80 millones de personas beneficiadas con esos programas o sea, eso sí no lo podemos pasar por alto no por eso ¿no? ahora el tema es que un programa social o más bien una transferencia económica por sí misma no resuelve los problemas no, no. estructurales. No, es decir, los, los, eh, eh, la superficie estás tapando el hoyito tantito, sí, claro, y tienes que ir eh, a los orígenes. Hay, y luego hay uh -huh. una situación que de nuevo tiene que ver con el tema central de hoy, que es elegir, cuando tú tomas una decisión, una decisión siempre tiene consecuencias. Así es. Y entonces, si tú vas a dar un apoyo social, existe una consecuencia, no necesariamente todas son buenas. Hay una evidencia muy importante. Y la consecuencia es el boquete económico que le haces al país por otro lado. Claro. Porque pues, el dinero es uno. Pero y la uno puedes es no puedes no hacerlo por Pero otro no lado. Pero solo, ¿no? no solo es eso. Yo voy a una cosa muy concreta. A partir de los programas sociales dados sin ningún otro amortiguador social, uh -huh. el consumo de alcohol y drogas en jóvenes creció brutalmente. Uh -huh. Y eso ha llevado al incremento de la participación de los jóvenes en la delincuencia. Claro. Entonces, si el argumento central de una política social era reducir uh -huh. la participación de los jóvenes en la, eh, en la delincuencia uh -huh. y rescatarlos de la violencia, tu programa está teniendo exactamente el efecto contrario. Esas, esas son las Le sumo, le sumo a, a, a lo que estás dando con datos, además, eh, que también ha disminuido. Y bueno, la pandemia fue una cosa muy difícil en, en materia educativa, muy, muy difícil. O sea, puso al sistema educativo, lo enfrentó a un reto inédito enorme. y enorme, eh, pero también. Tenemos un problema de jóvenes muy mal educados. O sea, el sistema educa el nuevo sistema educativo en México y toda aquella polémica que se generó cuando, a, a quienes criticamos a los libros de texto, y yo mis críticas las sostengo. Tú tienes que tener jóvenes educados, no ideologizados, y encuentras ideologización por todos lados en esos eh, libros de texto, además de eh, error, errores error, ortográficos sí. y errores de otro tipo. Pero el punto aquí es: una sociedad mal educada es una sociedad que está en peligro, uh -huh. que no progresa. Entonces, por un lado tienes esto que tú mencionas, el incremento de la delincuencia, que sí tiene que ver con la pobreza, que tiene, pero también tiene que ver con un boquete en materia educativa. Eh, entre más, digo, no por nada es este dicho tan gringo, ¿no? Eh, eh, entre más, entre. bueno, el dicho gringo es al revés, entre menos sepa, sepas, más seguro estás. Yo creo que entre más sabes, más seguro estás. Pero cuando estás en un país donde pareciera que a partir de la educación o del sistema educativo, lo que estás tratando de alimentar es la ignorancia. Sí, eso es Porque es plan. muy duro decirlo así, pero es que es así. No, y aparte lo que sí estás haciendo, estás acabando por producir todavía más desigualdad. Y más, en, y más resentimiento en, en, en ese sentido, ¿no? Eh, entonces sí creo que son todas estas cosas que tenemos que considerar al momento de decir... Uno puede tener más simpatía por un candidato, olvídense los candidatos, y, y se los pido, olvídense de los candidatos, porque hay unos más simpáticos que otros, y hay unos que cantan más bonito y otros que no más bailan, como Álvarez Maínez, y hay unos que, o sea, sí, puede uno tener simpatía, pero uno tiene que tener el cuidado de detenerse a ver el proyecto. De uh -huh. nación que están ofreciendo. Ahora, tampoco nos han ofrecido mucho proyecto de nación. Todo el mundo va, promete y le tira al de enfrente. Que ese también ha sido un problema a lo largo de las campañas. digo no, Yo lo veo y nosotros, o sea, a través de campañando, por ejemplo, que nos pitorreamos, nos reímos y nos divertimos de las barbaridades que hacen, pero realmente es desde de lagrimita. Ajá. Uh -huh. Porque lo están haciendo con el dinero, o sea, lo están haciendo con tus dinero y con el mío. Uh -huh. O sea, que son los presupuestos de los partidos políticos al final del día. Y están fomentando precisamente esa política polarización de las posiciones. A mí me llama la atención, me pasó una cosa muy chistosa la semana vamos pasada. A ver, vamos a ver qué nos están diciendo rápidamente. Perdóname que te interrumpa. Ahorita le seguimos. Muchísimas gracias a Nalí Ruena eh, por, por tus comentarios. También a Jorge Ad Pérez. Muchísimas gracias a Tere Cabrera. No, bueno, Tere Cabrera ya quisiera estar sentada aquí con nosotros. Pero dice deben ser investigados. Ah, bueno, se refiere a los hijos del presidente. Ahorita le entramos al tema. A los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que aquí el problema con todas estas acusaciones, y eso es real, eh, yo, yo, no, yo no, o sea, yo no dudo en, en las acusaciones que se hagan, pero al final del día todo queda en el terreno de la especulación mientras no se presenten. No, a ver, a ver, a ver, Ahí sí eh, necesito sea, intervenir inmediato. Pero... Es que sí, o sea, las pruebas se han presentado. Sí, El problema es que si no se judicializan espera, no las pruebas, no se judicializan. A eso me refiero. Pero no, no, no se judicializan dejas. no porque no haya pruebas, no se judicializan porque hay un control a pesar de que hubo una reforma en materia penal que en teoría nos tenía que llevar a fiscalías independientes, autónomas, uh -huh. sabemos que la Fiscalía General de la República pues, está a servicio. Pues desafortunadamente para todos, porque uh -huh. entonces en el caso de ellos, como en, como en otros casos, mientras no se judicialice, uh -huh. no podemos dar por hecho algo. algo. Y eso es, eh, digo, porque tenemos aquí un chorro de comentarios de, es que tienen que ser investigados y claro que tienen que ser investigados. El tema es que, ¿quién pone ese pie? para que no sean investigados, lo cual es normal. Si nos volteamos a ver los sexenios anteriores, ¿cuántos casos también similares no se judicializaron, Francisco? Uh -huh. No, es que no, a o ver, sea, no creo que ninguno bueno, estemos diciendo que hoy pasan cosas que no pasaban, aunque hay algunas que sí. Dice Tere Cabrera, los gobiernos anteriores ahorita ya no importan, ¿cierto? Lo que importa es el presente. Hay que evaluar qué hicieron bien y qué hicieron mal en los sectores más importantes que son seguridad, salud y educación. Pues sí, justamente Tere es de lo que estamos hablando. Carmina Ávila, los pobres fueron un discurso, no una acción. No se equivoquen. La pobreza se ha profundizado y expandido porque las clases trabajadoras han sido vulneradas. Este señor se enfermó de poder. Supongo que se refiere a, al presidente. Al presidente. Eh, muchísimas gracias José Abel Ángeles. Eh, hablando de educación, los jóvenes mal educados vienen de la reforma peñista, 15 años o más. Los que consumen drogas, la reforma educativa actual apenas está... Eh, están viniendo 6 a 12 años. Ah, o sea, está, digamos, impactando a jóvenes de 6 a 12 años la nueva reforma educativa, pues sí, puede ser. Eh, saludos nunca, la justicia, la soberbia y la seguridad habían estado en estos niveles, nos dice Fernando Eduardo Medina Márquez. Muchísimas gracias por sus comentarios. Los seguimos leyendo. Ahora sí, perdóname, Frank. Cierra tu, tu comentario. A ver, a mí me pasó esto. Me me escribe una amiga y me dice te quiero presentar a un cuate muy guapo, no sé qué y me manda la foto. Ajá. Entonces, pues le da mi le da este mi teléfono y me escribe por WhatsApp. Debería de haber un Tinder electoral. Se mueven tantas emociones y tantas cosas, viera usted que se mueve en, te, en terrenos amorosos. No dudo que, que de alguna manera lo haya. Oye, ¿tú, ¿habrá un Tinder electo? ¿Un Tinder político? Porque luego ves que hay plataformas que es. Para unos muy ricos, para otros más ricos, para otros. Más a ver, no, un político no hay, pero sí salen ¿no? políticos. En ah, no, las de que salgan políticos sí, pero no of... estaría padre que hubiera una plataforma que fuera solo para políticos, o sea, funcionarios, políticos, legislador. Imagínate. No, pues si ya estás metido ahí todo el día, pues si no, ¿de dónde vas a sacar novio o novia? Pero los lo sacan de todos. <ríe> <modos>. <ríe> ya lo sé. Bueno, a ver. Entonces, bueno, digamos. el punto es que. Me escribe este cuate y se presenta así como soy Juan de las Pitañas, uh -huh. este tengo 42 años, me dedico a esto, da, 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 y amo a López Obrador. Uh -huh. a, a mí me dio mucha risa y, este, y leo cómo. Me dice, "Sí, te voy, pero como que no leyó el cómo. Mi presidente no lo vas a estar molestando, uh -huh. casi casi advertencia. Te te voy a decir dos verdades y una mentira. Y, este, y una me pone, creo que Xochitl es una buena candidata, uh -huh. no sé qué. Y la tercera es, el mejor presidente del mundo es López Obrador. Entonces, el, como volvió a poner esa frase, yo dije, se me hizo, o sea, ¿quién liga? Qué raro. O sea, la cosa claro. más extraña que me haya pasado, ¿no? Entonces, le contesto y le digo, bueno, para mí la mentira es que amas a López Obrador. Pues no, te equivocas, derechairo. Te dijo derechairo. Me dijo derechairo. Al final, bueno, la conversación terminó en... Sí. Ok, perfecto, adiós, bye. Me quedé pensando y, y de verdad que los días sucesivos, o sea, le he traído tanto en la cabeza esta conversación por algo. Porque digo, yo soy una persona crítica de este gobierno, como lo fue en su momento del, del pasado y como sí. lo fui en el momento del, del de Calderón. De hecho... Mi pareja en ese entonces eh, era funcionario y tuvimos muchos problemas porque pues, él era una persona que sentía que. persona de peña, además. ¿no? Ajá, que él sentía que, uh -huh. que aparte estaba haciendo un buen trabajo y él es una persona. En italiano se dice integerrimo, o sea, es. Eh, nadie conozco, o sea, pocas personas conozco tan íntegras sí. como él. Entonces, yo puedo decirte que efectivamente hay funcionarios que son de 10 en todos los gobiernos. Pero. Voy a, ahorita voy eso a hacer nos, una eso nos, <laughs> eso nos hizo tener muchos problemas en su sí. momento porque pues, yo criticaba brutalmente al gobierno de, de Peña pero aún siendo una persona crítica no soy una persona que critica por criticar uh -huh. o sea siempre parto de qué es lo que está mal y qué es lo que debería estar ocurriendo uh -huh. porque decir está mal bueno cuál sería la opción y como tú dices, es muy fácil en campaña prometer cosas, es mucho más complicado gobernar cuando descubres que tienes pues un presupuesto acotado que no alcanza para todo, no, y que, que tienes, tienes compromisos políticos. Tienes compromisos políticos y por otro lado las lealtades son muy frágiles. No por nada el presidente López Obrador tiene esta obsesión con que sus funcionarios a lo mejor no les tan relevante que sea experto en la materia que le encarga, sino que sea que sea el, el leal a él. Uh -huh. O sea, eso ha estado en la conversación, se ha demostrado tal cual y lo hemos visto. O sea, ve a quien tenemos en una Secretaría de Educación. De Gobernación. Ve a quien tenemos en una Secretaría de Gobernación. O sea, al final del día son personajes muy leales a él, pero no en precisamente... La Secretaría de Seguridad y Protección eh, Ciudadana. Aptos para el tamaño del encargo que tienen en las manos, o sea estaba yo justamente ayer conversando con alguien y, y hablábamos de oye cómo se llama el secretario ta o sea antes te, los te sabías, sabías todos? perfectamente porque todos tenían un perfil perfectamente identificado hoy hay unos que no existen en secretarías fundamentales pero para cerrar pero, pero lo que sí, estabas diciendo regresar. es hay una parte de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad que es muy chistosa, en donde si sí hay amores como nunca los ha habido. Sí. O sea, sí. hay una. es que no es lealtad ni siquiera. O sea, si sí hay verdaderamente un engancharse con las figuras políticas de oposición o las eh, oficialistas. que es. que no debería ser, porque. Uh -huh. Más allá de por quién vayamos a votar y, y la verdad es que pues yo soy claro, yo no puedo votar por un proyecto que me propone eh, desmantelar al sistema de, eh, de justicia sí. de la Suprema Corte de la Nación haciendo que sea de elección popular. No estoy en favor de vulnerar los contrapesos. No creo que la Guardia Nacional deba seguir siendo militar. Uh -huh. eh, me preocupa que el proyecto de seguridad de la candidata oficialista parta de un diagnóstico absolutamente falso, con datos falsos, uh -huh. e insista que, que estos son reales. Por ello no, no puedo sumarme a ese proyecto, pero tampoco puedo decir que la gente que vota por un partido... O por un proyecto. Distinto al que tú piensas es, es una mala persona. Es, es una mala persona supuesto, o, o es que idiota. No. O es, es que ese es el problema, que ahorita estamos como, o estás conmigo o estás en contra mí, si estás contra mí o, o si tú no. Entonces ya no podemos ser amigos, no nos podemos dirigir la palabra, no podemos. O sea, eso no. Eso no ha abonado nada bueno al clima social, de por sí bastante contaminado, por el miedo que tenemos. O sea, en México el país tiene miedo. Porque, y no por nada. O sea, tenemos estados completos, como lo empezamos diciendo, arrodillados ante la inseguridad. Y eso también genera pues, una polarización en muchas cosas. Porque ¿por qué tú sí puedes vivir tranquilo y yo no? O sea, ¿por qué tú sí puedes tener el aire acondicionado y yo no? Me estoy muriendo de calor en 46 grados en Yucatán, me explico. Eh, y, y de repente también... Toda esta situación que se da en torno de la información que queremos consumir, uh -huh. la gente, o sea, yo, yo les invito de verdad a que, por ejemplo, las encuestas son una aproximación, son un espejito, espejito, así como cuando se, decimos te venden espejitos. Es un espejito, es una aproximación. No es nada más la realidad y también no nos conformemos. México ha sido un país de, ay, ¿para qué voto? Si sí, ya está cantado. No, no está cantado, nada está cantado. Ayer fíjate que platicando yo con, con una persona que trabaja en una campaña de un candidato, eh, él me recordaba que en el año 2000, cuando gana Vicente Fox, y que ganó y que ganó con, y que amplia. Ganó con amplia y nada, las encuestas no lo favorecían eh es más me dijo algo que me llamó mucho la atención me dijo los panistas o sea los panistas que trabajaban en la campaña de Vicente Fox salieron a votar sabiendo según ellos en ese momento que iba a perder porque eso marcaban las encuestas y se les volteó la elección el día de la elección y el presidente posiblemente el presidente Fox ni, o sea, ahora sí que le cayó la presidencia de sorpresa, pero ya se nos olvidó porque han pasado 24 años, y como México es un país que además tiene muy poca memoria eh, y si te acuerdas y si tú todavía te acuerdas bueno, tú estabas muy jovencito, yo estaba igual, y, y, un poco menos jovencita que tú, pero muy poco este eh, efectivamente lo veíamos, digo con todo el folclore de Fox pues lo veíamos como el loquito en caba, caballo que estaba haciendo campaña en Facebook, porque eso uh -huh. es lo que veíamos de Fox. Y de repente te... O sea, yo me acuerdo que para mí fue muy impresionante decir, no, en serio, que este señor va a ser nuestro presidente. O sea, después de ver todas las cosas que sucedían y el escándalo que luego resultó que se casara con su vocera, o con, de, de, uh -huh. ¿no? eh, con Marta, Sagún que se casa con ella en Los Pinos, y que viene todo esas. Pero lo veíamos todo, yo me acuerdo que un día me tocó cubrir una posada en los pinos y entonces yo veía al presidente que bajó porque Martita lo mandó llamar este eh, a que rompiera la piñata con los niños ella rompiendo todo el protocolo de cómo te debes de dirigir al perfil del o sea eres muy su esposa pero él es el presidente y le tienes que dar eh, la el peso de y la posición del presidente de la República. Y aunque ella siempre se dirigía a él como el presidente, nunca te decía, Vicente me dijo, ¿no? el presidente, y el presidente, y le daba como todo esto, pero de repente que venga, casi, casi, que venga el presidente a partir la piñata con los niños. Y, y yo me acuerdo en aquella posada que, que, que me tocó cubrir con el presidente y con la primera dama, con Marta, eh, ver cómo él venía. Eh, se acercó a los niños, agarró el palo, jajaja, em, ja, ja, la prensa rodeándoselo, y algo que iba a ser motivo de caricaturas al día siguiente, o sea, los moneros se iban a dar vuelo con el dale, 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 no pierdas del tino, y, o, o sea, aquello a mí me parecía completamente surrealista, claro, después de venir de el acartonamiento del PRI de tantos años gobernando, pues empezaban a romperse esos esquemas, pero... Pero no nos confiemos, no hay, no hay nada cantado, eso no es cierto. O sea, habrá mayores o menores posibilidades. Pero si algo puede sorprendernos de un momento a otro siempre, es la política. Y más que nunca el comportamiento de los ciudadanos y el poder que los ciudadanos podemos tener para generar ese movimiento en la política. Los mismos días previos a la elección y el mismo día de la elección. A ver, antes de cerrar, a mí me gustaría Porque ya hacer, nos tenemos que ir? ¿o ya es, casi, es, sí. Ya casi. Sí, sí es este, cierto. yo retomaría algo de nuestro propio tema del antifragil, del ser antifrágil. Uh -huh. El domingo seguramente una parte importante de la sociedad va a quedar muy inconforme. Seguramente. Pase lo que pase, Como siempre pasa. A nivel federal, en las Ajá. elecciones locales, en el legislativo y seguramente vamos a encontrar un sinfín de cosas que nos parecen despreciables en uh -huh. el proyecto de quien ganó. O por lo contrario, vamos a decir, ah, teníamos razón, porque como, sí. tú si vota, qué bueno, bravo, si votaron bravo, feliz Si todos porque, estos sí, votaron claro. es porque, to, porque ten, yo tengo razón, el candidato claro. tiene razón, todos tenemos razón. Y en realidad no es ni la una ni la otra. O sea, por eso decía, sí me preocupa que pensemos que un candidato, y en particular la calidad moral de un candidato, más que el, la calidad de las propuestas uh -huh, y la solidez uh -huh. de, de lo que está ofreciendo, vale la pena como para ponerlo como tarjeta de presentación, para decir, yo me peleo con mis amigos, yo me peleo con mi familia porque tengo que defender el proyecto de, llámese, oficialismo, llámese oposición, como le queramos decir. Claro. El ser antifrágil va a ser, pues, vivir sin nuestro candidato, nuestra candidata no fue el elegido. Pues va a ser aprender a vivir sabiendo que nuestro candidato, nuestra candidata no fue elegido. Y que, no, no pues, fue el muy, elegido por ti. O no, sea, en, eh, no, ¿no? No, no, o sea, fue elegido por mí, pero, ah, no, pero fue no fue él, el, el elegido. Él elegido. sí claro Entonces, pues que vienen políticas que probablemente no me gusten y que voy a estarle viendo la cara en las noticias uh -huh. este por los próximos tres o seis años etcétera, etcétera, entonces aprender pues que hay que vivir con eso sí, y que claro. hay que encontrarle lo positivo a eso sí. si, tam, si, por lo, si en vez si resulta elegido nuestro candidato, o sea el que para o mí candidata. era el mejor Ajá. o candidata y es el ganador pues también hay que ser críticos. Ya, o sea, totalmente. no es porque yo te puedo decir, y, y lo voy a, a decir abiertamente, en particular con algunos candidatos locales. Uh -huh. Yo conozco y estimo profundamente en lo personal tanto a Santiago Tabuada como a, a Livia García, de uh -huh. la candidata de Guanajuato. Uh -huh. Y si ganan, me va a dar mucho gusto. Pero eso no quiere decir que no los voy a dejar. Que no los vas a criticar en ciencia. y eso se lo he dicho a Santiago, a quien conozco desde hace muchos años, que yo espero poderlo criticar uh -huh. también como he criticado en pasado, uh -huh. porque el día que él llegue, ese día va a ser el gobierno y ese día como sociedad civil me va a tocar estar observando lo que no está funcionando y lo uh -huh. que él prometió. Entonces, no hay que sentir que si ganamos. Per que si ganamos, ganamos, o que ganamos, si perdemos, perdemos. Exactamente. No, por supuesto que no. Y también, ¿sabes que Hacer un llamado a los más jóvenes. Los jóvenes, particularmente, son ese voto que, que no se está considerando y que en muchos estudios que se hacen actualmente ya lo ven como por perdido, por el desinterés que tienen los jóvenes eh, tradicionalmente y particularmente en este momento. En materia, de, en materia electoral y de salir a votar. Pero ustedes, los jóvenes, son los que pueden generar una diferencia, para un lado o para el otro, pero son los que pueden generar una diferencia en el tamaño de la decisión que se va a tomar, en el tamaño del pedazo de la decisión. Entonces, háganlo por ustedes, porque además este es el país que les va a tocar a los esos jóvenes que van a votar por primera o por segunda o por tercera vez apenas son esos que van a construir este país pero su los desesperanza a, su desesperanza puede deconstruirlo dicho de otra manera los yo invitaría a los padres a los eh, a los que son padres a los que son tíos a los que tienen al vecinito joven a los que son maestros en las universidades hagan un llamado a los jóvenes, pero desde la conciencia de lo que su voto y la fuerza de ese voto puede tener en esta y en todas las elecciones, pero particularmente en esta, porque al menos esta es la que hay. O sea, yo no voy a pensar en el futuro, voy a pensar en el presente y en el presente es el domingo la elección. Entonces, el domingo es cuando hay que salir a votar y es cuando hay que jalar ese, o sea, el voto de las mujeres, por ejemplo, así como lo fue en la elección anterior. Curiosamente, Andrés Manuel López Obrador, en gran medida lo los pusimos las mujeres uh -huh. y fue a quien más desprotegió. Uh -huh. Las mujeres van a ser un voto determinante en estas elecciones. Los jóvenes lo podrían ser también, pero no están ni enterados. O sea, a mí me, yo te lo juro, le, digo, aquí voy a hacer una confesión que no debería, pero bueno, a ver si ella no me mata. Pero mi hija, por ejemplo, pues que es una joven, tú la conoces perfecto, súper alternativa, ella es tatuadora, es una artista plástica, ella se dedica completamente a todo, y el tema de la política le vale. O sea, en realidad no, no es algo, le parece como muy vulgar hablar de política, además. Eh, y cuando yo le dije, bueno, pero, Vas a ir a votar. Ay, pues no sé. Y entonces me acuerdo me senté. Una comida completa me gasté en estar la convenciendo de que por favor ve y vota por quien quieras, pero ve y vota. O sea, ve y vota, por favor. Y le dije, pero por quién votarías? Y me dice, por Maines. Pues yo creo que por Maines. ¿Por qué por Maines? Por la cancioncita. Y me dice, pues porque tiene la, la, la campaña más divertida. O sea, si ¿sí le supo pegar a los jóvenes, que está bien. O sea, si van a salir y van a votar. Por movimiento ciudadano, lo que es importante es que se genere una cultura del salir a votar y de, re, y, de, y de generar un respeto por la decisión que tú tomes y la decisión de país que eso puede significar. Es que no le damos ese peso, nunca se lo hemos dado en realidad. Porque también en México no es una obligación ciudadana, es un derecho el poder ir a votar. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo viví una elección en Perú. Estaba yo en Perú cuando estaban siendo unas elecciones presidenciales y el que no iba a votar lo, es multado. O sea, eso. Sí, también en Argentina hay varios países el que, que no, tienen. Eh, no. En México sí es una obligación, o sea, sí es un derecho, pero es, es, es lo que es. Sí, pero es más un derecho que una obligación. Sí. Aquí no te multan si no vas a votar. Digamos que no hay una ah, sanción por ah, no cumplir claro, esa obligación. Es que a eso me refiero. Entonces no tenemos, no, no lleguemos a eso. Porque entonces, claro, yo estaba impactada porque era un domingo de verano y entonces en Perú aquello estaba reventa como si estuvieran regalando algo en las casillas y yo decía guau wow, cuánta participación claro lo que yo no sabía es que les cobraban el equivalente a seis mil pesos porque si te tienen no, una suerte tú, de no tomar solo, lista no tienen ¿no? no tienen luego ciertos derechos no pueden Ajá, renovar licencias exactamente pasaportes, exactamente, cosas exactamente cosas y es una serie de consecuencias entonces nosotros todavía no llegamos a eso pero bueno eso hace que sea más real el resultado. ¿Cuál es su, su, distrito? su trayectoria? No, y el distrito en el que te toca. A veces no sabes ni qué no. te toca ni qué <laughs> diputado te toca. Te juro que si yo te pregunto qué diputado te toca, ni sabes. O si sí sabes. <laughs> este, y, y, y cómo votar que eso es muy importante los van a estar a todos a ustedes a nosotros saturando con las boletas cómo tenemos que cruzar qué partido qué significa votar o sea qué significa que marques eh, un partido o, o los tre o tres diferentes o que si dices pues yo voy con la alianza entonces voto PRIPAN, PRD, no hagan eso, voten por uno o por el otro o por el que, pero no voten los tres, pensando que están votando por la alianza. Así no funciona, porque entonces van a dividir su voto en porcentajes. O sea, es importante que tengan eh, bien claro esos detalles. Pero bueno, en los, en los días subsecuentes, no sucede nada en N40, vamos a estar dando muchísima información al respecto de cómo votar para que no dividan su voto, para que le den el voto. Ahora sí que ¿En serio? duro y en serio a, a un proyecto a un proyecto al proyecto de país que ustedes en el que ustedes no confiarían. se peleen con sus queridos ah, no. amigos no. familia Exacto. por el voto no vale la pena no. pero sí estemos conscientes que por quien vamos a votar tienen las riendas del país del estado del municipio por un buen tiempo así es pues nos vemos aquí el próximo lunes post jornada electoral. Y Tendremos mucho sentimos. que platicar con todos ustedes. Gracias infinitas por acompañarnos esta noche. Gracias por tantos y tantos eh, comentarios. Tengo a Jorge Mujica much, eh, muchísimas gracias. A More Music también muchas gracias por los comentarios. Eh, en fin, hoy hemos tenido mucha, mucha más participación. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Es la primera vez que no hablamos de cosas como más cotidianas, más de la condición humana, pero también es parte de la condición humana elegir el país donde vivimos. Y díganos de qué temas les gustaría que sigamos hablando. Gracias.